Tras un minucioso seguimiento, la policía puso tras las rejas a un peligroso delincuente que sembraba el terror en el Callao. Así es, conocido además como el demonio. Había sido grabado realizando nada menos que disparos al aire en plena vía pública y amenazando a los transeúntes con su arma de fuego. Imágenes que reflejan el peligroso instinto criminal de este ranqueado ampón chalaco, conocido como el demonio o dos caras. Con el temor de morir acribillada, una vecina logró registrar a este oscuro personaje que en la mañana del pasado 8 de agosto venía realizando varios disparos al aire, provocando pavor entre todos los vecinos del asentamiento humano Villa Emilia, en el distrito de Mi Perú. Caballero, ¿cuál es su nombre? Disculpe, me ha hecho aguardar de reserva antes que tenga un abogado presente, por favor. Fueron agentes de la comisaría del sector quienes lo detuvieron luego de ser captado amenazando de muerte a los transeúntes con su arma de fuego. Al percatarse de la presencia de los guardias, el demonio corrió a esconderse en su vivienda, en donde finalmente fue cercado por la policía. ¿Cuál es el motivo por el cual está en la comisaría de Mi Perú? Conozco mayormente. Ya, a usted se le han encontrado dos armas de fuego. Jamás. Usted está detenido por el delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas y municiones. Negó una y otra vez ser el mismo oscuro personaje registrado en el video. Sin embargo, luce la misma ropa, lo que sirvió para desbaratar su absurda coartada. Tiene diversos antecedentes, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, ha sido intervenido anteriormente ya con un fusil, con cartuchos disparados, ha estado requisitoriado el año 2017 por tráfico ilícito de drogas y sobre él pesa ahorita actualmente una requisitoria. Se identificó ante los agentes con el nombre de Cristian Alberto Fernández Usunávar, pero los peritos científicos del Callao revelaron su verdadera identidad. Él es Cristian o José, no sabemos, Fernández Usunávar, un violento sujeto. Él ha sido intervenido luego de estar con un arma hace algunos días y agentes del Depincre y Ventanilla finalmente le han sacado todo un legajo. Él es un ex profesor de Muay Thai, tiene denuncias por tráfico ilícito de drogas, está requisitoriado. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Eres Cristian? ¿Eres José Martín? A la hora de ser intervenido dio el nombre de su hermano menor, dio un nombre que no le correspondía, pero posteriormente, haciéndose la identificación datiloscópica, se logra identificar que se trataba de José Martín Fernández Usunávar, de 29 años. Se trata de un viejo conocido en las crónicas policiales chalacas. En el 2014 saltó a la fama tras ser detenido en posesión de un arma de largo alcance. ¿Y esa arma que a mí no me han encontrado absolutamente nada? Te han encontrado una arma y dos cartuchos. Mentira, mentira, es mentira. Todo es falso. Dice que tú has matado a varias personas. Todo es mentira, señor, todo es mentira. Nuevamente, ¿tienes algo que decir en tu defensa? ¿Qué hacías con un arma de fuego, asustando a los vecinos? Viene esta persona. Ha sido intervenida en el 2014, tenemos un archivo de él con un fusil, aparentemente inmerso en la muerte de un obrero. También estaría vinculado, según lo que se refirió en ese momento, al tema de cobro de cupos de construcción civil. En el 2017, nuevamente ocupó las páginas policiales tras hacerse pasar como profesor de Muay Thai, siendo intervenido por agentes de Lima Norte por tráfico ilícito de drogas. Fernández Usunávar es toda una semilla del mal. Fue víctima de un atentado con arma de fuego en el 2011, mientras que en el 2015 fue denunciado por tráfico ilícito de drogas. Finalmente, registra una denuncia por lesiones en el 2020. Toda una joyita del primer puerto,
cuya suerte parece haber llegado a su fin y ya se alista a pasar un buen tiempo tras las rejas.